9 de la mañana con 22 minutos a través de Cadena Sur Noticias, 9 de la mañana con 22 minutos. Vamos a continuar con más información, amables televidentes, vamos a continuar con más información a través de Cadena Sur Noticias. Vamos a continuar con más información. Tenemos también este tema de las declaraciones de la directora de la Fundación Telefónica, ¿no?, que ha explicado en qué consiste el apoyo del bus de la educación y la tecnología, que según Telefónica beneficiará a los estudiantes iqueños, amables televidentes. Veamos esta información, estas declaraciones de la directora de la Fundación Telefónica del Perú. Veamos. Cuéntenos, ¿qué consiste este apoyo tecnológico para los niños? Es un bus que está trayendo a la Fundación Telefónica dentro del compromiso que tenemos con el país en trabajar muy de cerca el tema de educación y educación vinculada con tecnología. En este bus, como ves, está dotado de 22 computadoras donde los niños van a poder reforzar el aprendizaje en el área de matemáticas y en el área de comunicación. Y lo van a poder hacer de una manera lúdica, ¿no? Porque como tú aprecias acá, los motivos son los planetas, ¿no? Y entonces el software que está cargado en esta laptop obedece a ese motivo, ¿no? Los niños van avanzando en los estudios a través de la visita de los diferentes planetas. Inclusive hay una cartilla donde van recibiendo sus stickers, ¿no?, en la medida que van avanzando, ¿no? Luego va a llegar este bus a 24 colegios. Va a poder beneficiar en este primer recorrido a 16.000 niños con una proyección de hasta 60.000 niños. Y luego que el bus ya no se encuentra en esa localidad y ha ido a otra localidad, vamos a poder ir trabajando en los colegios con los servidores que tienen los colegios y con la recarga de los programas que hemos instalado. ¿Aproximadamente cuántos días estará en la provincia de Ica o en la región de Ica este importante bus? Está previsto un periodo aproximado de 6 meses. ¿Y cuántos niños piensa usted que podrían aprovecharlo? Estamos estimando 16.000 niños, cifra que podría ser extendida a unas 60.000 cuando se haga el seguimiento también posteriormente en el colegio, ¿no? O sea, los beneficios, por ejemplo, de esta plataforma es que vamos a poder medir el avance del niño, ¿no? Vamos a poder ver cuáles ejercicios ha tenido dificultad, cuáles ha podido hacerlos y de alguna manera pues poder nivelarlo, ¿no? Es un complemento, ¿no? Lo que podríamos llamarlo es un complemento para el uso de las tecnologías reforzando las matemáticas y la comunicación. ¿En qué otras partes del país se ha podido apoyar con esta tecnología? Estamos acá innovando en la región Ica. Este es el primer bus que está saliendo con estas características y lo hemos podido lograr gracias al apoyo del gobierno regional, de la Dirección Regional de Educación y de las autoridades, ¿no?, que tienen la verdad que mucho liderazgo y mucho interés en llevar la educación hacia los niños de la región. Bien, ahí estaban las declaraciones de la directora de la Fundación Telefónica, que justamente ayer se inauguró este bus de la educación y la tecnología, ¿no? Ojalá que los estudiantes puedan aprovechar al máximo justamente este bus de la educación y la tecnología, amables televidentes. 9 de la mañana con 25 minutos.